Después del toque de la séptima trompeta, Juan hace un alto nuevamente en su narrativa para presentarnos a diferentes personajes que van a tener un papel importante en la consumación final de la historia. Se trata de una mujer vestida del sol, un dragón escarlata, un niño varón que está a punto de nacer, una tercera parte de las estrellas del cielo, Miguel y sus ángeles y un gran águila. Si sigues leyendo el estilo apocalíptico usado en todo el libro de Apocalipsis, Juan se refiere a estos personajes por medio de numerosos símbolos extraídos del Antiguo Testamento. En algunos casos el propio pasaje nos confirma su identidad, pero en otros tenemos que llegar a nuestras conclusiones estudiando referencias que la propia palabra nos proporciona. Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Debemos comenzar este espacio preguntándonos quién es esta mujer vestida del sol. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Has leído este pasaje, esta porción de Apocalipsis capítulo 12? Para contestar a esta pregunta, lo primero que debemos determinar es si se trata de una mujer concreta o si por el contrario utiliza el término mujer para referirse a un grupo de personas. Si observas Apocalipsis, todo el libro, puedes encontrar otras mujeres que claramente se refieren al 11. En la interpretación que Jacob hizo del sueño, vemos que las 11 estrellas simbolizaban a los 11 hermanos de José y el sol y la luna se referían al mismo Jacob y su esposa. Es decir, el sol es aquí un símbolo del patriarca Jacob, el padre de las tribus de Israel. Puedes notar también que se trataba de un sueño que anticipaba un futuro. En aquel momento Israel todavía no era una nación. Simplemente era un clan familiar que se movía por las tierras de Canaán buscando pastos para sus ganados. Pero el sueño de José anticipaba su entrada en Egipto. Anticipaba la protección milagrosa que Dios tendría con ellos allí por medio del mismo José. Varios siglos después, los descendientes de Jacob volverían de Egipto a Canaán, pero ya no como una familia, sino como una nación, la nación de Israel. Por lo tanto, el sueño de José tenía que ver con Israel y también con su formación como nación en medio de las condiciones adversas que más tarde se iba a encontrar en Egipto. Ahora, en la visión que Juan tiene en Apocalipsis, nuevamente se nos presenta a Israel en los tiempos postreros, como si de algún modo volviera a resurgir de en medio de las adversidades. Y esto concuerda perfectamente con la promesa que Dios vio en Jeremías capítulo 33, versículos del 20 al 26. También en Jeremías capítulo 46, verso 28. Y en Amós capítulo 9, versículo 8. Vamos a leer esos versículos de Jeremías, capítulo 31, versículos del 35 al 37. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová, si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. En cuanto a los símbolos usados en este pasaje de Apocalipsis para describir a la nación de Israel, son también muy, muy sugerentes. Por ejemplo, el hecho de que sea representada como una mujer vestida de sol, eso sugiere gloria, resplandor celestial, dignidad, una posición elevada, exaltada. Y luego dice, confirmando por la alusión, la luna debajo de sus pies. Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo, pueblo especial, más que todos los demás pueblos de la tierra. Puedes encontrar referencias en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 y en Salmo 33, versículo 12. En la visión de Juan,
son representados como una corona de 12 estrellas. Y esto nos recuerda no solo la gloria de las 12 tribus de Israel, sino también el dominio que Dios le ha prometido en el reino venidero. Y no son casualidades. 12 discípulos, ¿cuántas cestas sobraron cuando Jesús hizo el milagro de la alimentación? 12 cestas. En su conjunto, toda la visión sugiere gloria, luminosidad, sobre todo si tenemos en cuenta que el sol, la luna y las estrellas son todas las fuentes de luz física que los hombres tenemos y que han sido creadas por Dios. En este pasaje también notamos que esta mujer es presentada como una madre que está encinta. Clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Y unos versículos más adelante se nos dice que ella dio a luz a un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Apocalipsis capítulo 12, versículo 5. Aquí es importante notar que Juan está usando aquí una referencia al Salmo 2 que todos los autores del Nuevo Testamento asociaron con el Señor Jesús. Salmo 2, versículos 7 y 9. Hechos capítulo 13, versículo 33. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Y Hebreos capítulo 5, versículo 5. El apóstol Pablo, explicando los enormes privilegios que Dios había dado a la nación de Israel, dice que uno de ellos era que de ella vendría el Cristo. Romanos capítulo 9, versos 4 y 5. Son israelitas la primera venida del Señor Jesús cuando nació en Belén, en días del rey Herodes. Por supuesto, no faltan esos detalles para pensar de ese modo. Pero hay que recordar la ira de Herodes cuando recibió la noticia de que unos magos, como estábamos escuchando a Mari Carmen Jiménez con ese espacio de los evangelios, justamente estaba mencionando ese capítulo 1 de Mateo, vemos como Herodes recibe la noticia de que unos magos venidos de Oriente estaban preguntando en Jerusalén dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y esto despertó inmediatamente la ira de Herodes, que se sintió amenazado en su trono. Así que después de hacer ciertas averiguaciones, dio la orden de matar a todos los niños de Belén con la intención de acabar así con el Mesías de los judíos que acababa de nacer. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 18. No hay duda de que Herodes se comportó como una auténtica bestia, dando rienda suelta a sus más crueles instintos asesinos. Y esto coincide con la crueldad del gran dragón escarlata que se nos describe. De igual manera, quería matar al hijo de la mujer nada más que naciera. Sin embargo, aunque todo esto es correcto, seguramente el significado de este pasaje no termina aquí, sino que en este contexto tiene que ver mayormente con la segunda venida del Señor. Salmo capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Este salmo, Pablo, lo comentó en Antioquía. Se refería a la resurrección y a la ascensión del Señor a su trono en la gloria. Hechos capítulo 13, versículos 32 y 33. De allí, Él ha de regresar a este mundo para recibir por herencia las naciones, para gobernarlas con vara de hierro. Y esto es algo que tendrá lugar en la segunda venida del Señor. Te invito a que leas Isaías capítulo 26, versículos del 17 al 21. Este pasaje es interesante por esa relación que guarda con el texto de Apocalipsis que estamos leyendo. Puedes notar que Isaías no solo se refiere a Israel como una mujer encinta, sino que como en Apocalipsis nos la presenta también en el mismo momento de dar a luz. Y una de las cosas que a mí me sorprende cuando tú analizas este pasaje, describe los gemidos, los gritos, cuando le vienen los dolores de parto. Sin embargo, todo eso no sirvió de nada y con sentida tristeza el profeta concluye, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra. Estos dolores tienen que ver con el castigo de Dios por la reiterada infidelidad de su pueblo.
En el contexto se relacionan con el cautiverio de Israel en Babilonia, desde donde el resto de los fieles clamaba a Dios pidiendo su restauración. Y entonces Dios les contesta diciendo que sus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, en alusión a su restauración como nación después de un tiempo de cautiverio. Pero antes de que dieran a luz, sería necesario que previamente Babilonia fuera juzgada por Dios, tal como el mismo Isaías anuncia. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Pero no solo a Babilonia. No solo Babilonia será castigada. Dios también matará al dragón que está en el mar. Y esta última referencia nos recuerda al dragón que Juan vio en Apocalipsis, persiguiendo a la mujer y a su hijo. Por lo tanto, vemos que desde la antigüedad Dios había prometido a su pueblo Israel que aunque castigaría su pecado, nunca se iba a olvidar de ellos. Volvería a tratar con ellos como nación al final de los tiempos, liberándoles de sus enemigos, entre los que se incluían naciones y el mismo Satanás. Y hoy en día, esto está sucediendo también en Israel. Se identifica a Israel como nación santa, ¿verdad? Tierra santa. Pero es una referencia, porque ya Israel de santo no tiene nada, siendo sinceros. Se han olvidado del Mesías y correrán en los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Antes de que Israel pudiera disfrutar de esta promesa, sería necesario que ellos mismos fueran juzgados, fueran redimidos de Babilonia. Miqueas capítulo 4, versículos 9 y 10. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sion, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Aunque Israel regresó de su cautiverio en Babilonia, no hay duda de que todavía no se ha cumplido plenamente lo que los profetas anuncian acerca del reinado universal del Mesías en Jerusalén. Por lo tanto, no es de extrañar que nos volvamos a encontrar con estas promesas en el libro de Apocalipsis. En el contexto debemos entender los dolores de parto, la angustia del alumbramiento, en relación al resurgimiento o resurrección de Israel al final de los tiempos. Ahora viene el dragón escarlata, Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Parece de ciencia ficción, ¿verdad? Parece de película, pero esto es real. Juan vio una segunda señal en el cielo que introdujo a un nuevo personaje en la escena. Un gran dragón escarlata. La identificación es sencilla porque nos es facilitada por el mismo texto. O sea, ya te da detalles. El gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Apocalipsis 12:9, Apocalipsis 20:2. A su vez, también debemos asociar a este gran dragón con la bestia que vio el profeta Daniel en su visión profética. Tenía que ver con el cuarto rey o reino que se levantará en la tierra en los últimos tiempos y que será diferente de todos los anteriores. Y la palabra dice espantoso en gran manera. Daniel capítulo 7, verso 7. En ambos casos, tanto en Daniel como en Apocalipsis, esa bestia se caracteriza por ser el enemigo mortal de la mujer, que, como ya hemos señalado anteriormente, se refiere a la nación de Israel. Y puedes notar, una vez más, que será por la intervención directa del Señor que los santos recibirán el reino. Daniel capítulo 7, versículos 21 y 22. El hecho de que Satanás sea descrito como una bestia terrible o como un gran dragón espantoso tiene la clara finalidad de presentarlo en clara oposición con el cordero que fue inmolado. Jesús y Satanás son radicalmente distintos. No hay en ellos ningún parecido posible.
del mismo modo que tampoco lo hay entre un cordero y un dragón. Ahora bien, Satanás no siempre fue un dragón espantoso o una serpiente que se arrastraba por la tierra. Hubo un tiempo en el que fue él descrito como un lucero, hijo de la mañana. Isaías capítulo 14, versículos 12, 13 y 14. El sello de la perfección, así lo identifica, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Querubín grande, protector. Ezequiel 28, verso 14. Solo después de su caída, solo después de su rebelión, su belleza suprema fue desfigurada al extremo de lo grotesco. Pero nosotros le acostumbramos a hacer, ¿eh? Un demonio con cuernos y con un tridente. Esa es la fábula que nos han metido la sociedad. Aún así, Satanás sigue conservando su poder. Satanás será finalmente desenmascarado y todo el mundo acabará viendo su verdadero carácter. Ya no podrá seguir disfrazándose como ángel de luz. Aunque lo más trágico de todo esto será que, aún sabiendo cómo es en realidad, los moradores de la tierra, los habitantes de este mundo, le rendirán culto. Y en cuanto a la descripción que Juan hace de él, notamos en primer lugar que es un dragón escarlata, es decir, rojo fuego, como el color de la sangre. Al fin y al cabo, es un ser sediento de sangre que desea eliminar al hijo, al varón de la mujer, y más adelante a los descendientes de la mujer. Y en esto es idéntico a la gran ramera, que también aparece vestida de escarlata, ebria de la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, de nuestros hermanos perseguidos. Apocalipsis capítulo 17, versículos 4, 5 y 6. La palabra dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, lo que sugiere tanto inteligencia como poder. Además, la presencia de los 10 cuernos nos permite asociarla con la terrible bestia que vio el profeta Daniel y que te hemos presentado en el espacio anterior. La bestia que surgirá del mar un poco más adelante, Apocalipsis 13, 1. Y en sus cabezas 7 diademas como símbolo de su autoridad. Como te decía, parece de película, pero esto es real. Está claro que no vamos a ver a un gran dragón, porque ya te hemos dado el significado de lo que las profecías significan estas visiones. Pero es que el dragón no va a venir solo, sino que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y la cita se corresponde con lo anunciado por el profeta Daniel. Daniel capítulo 8, verso 10. Aquí tenemos un ejemplo de cómo un mismo elemento puede simbolizar distintas cosas. ¿Recuerdas que al principio hemos hablado de las 12 estrellas que simbolizaban a las 12 tribus de Israel? Mientras que ahora debe tener necesariamente un significado diferente. Apocalipsis 12, 7. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Por lo tanto, parece razonable asociar la tercera parte de las estrellas del cielo con este ejército que acompaña al dragón en la batalla contra Miguel y sus ángeles. Quizás se trate de los ángeles que cayeron junto con Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. En el huerto del Edén, la tierra ha sido un escenario de la actividad diabólica con la llegada de este ejército de ángeles caídos. Y su actividad, bueno, ya lo sabemos, cada día se incrementa. Ahora nos encontramos con este malvado ser que tiene como principal objetivo en esta tierra acabar con el hijo de la mujer. El dragón se para frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El objetivo de la furia de Satanás es el Mesías de Dios. Sabe que es él quien ha sido designado para recuperar el dominio universal usurpado por el maligno. Recuerda ese pacto de Dios con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 22, 18. Recuerda el pacto también de Dios con David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Hablando de Salomón. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13.
La palabra de Dios nos ha dejado testimonio de los múltiples esfuerzos de Satanás por terminar con la nación judía, y en especial con la descendencia del rey David. Pensemos, por ejemplo, en el malvado plan de Amán para destruir a todos los judíos en los días de Asuero, rey de Persia y de Media. Lo puedes encontrar en el libro de Esther. Y antes de él, Faraón, rey de Egipto, también trató sin éxito de terminar con la descendencia de Israel por medio de las parteras egipcias, Éxodo capítulo 1, versículos 15 y 16. Y aquí el dragón actúa personalmente como una partera esperando para destruir al niño en el mismo momento en que nazca. Otro buen ejemplo de esta misma actitud lo vemos en Herodes, su furia asesina por matar al rey de los judíos que había nacido, Mateo capítulo 2, versos 1, 2, 3 hasta el 16. Con todo esto, Satanás estaba tratando de impedir el nacimiento anunciado del descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente, Génesis 3, versículos 14 y 15. De aquí proviene la enemistad entre Satanás y el descendiente prometido, que no sería otro que el Señor Jesús, el Mesías. Apocalipsis 12, 5. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Finalmente el niño nace, a pesar de los implacables esfuerzos de Satanás para impedirlo. Israel dio a luz al Mesías descendiente de Abraham y de David. Mateo capítulo 1, versículo 1. Aunque el profeta Isaías describió a este niño con claros atributos divinos. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Dios promete que nuevamente llevará a su pueblo a un lugar seguro donde será cuidado por él durante 3 años y medio, por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, si sigues analizando este pasaje. Esta será exactamente la duración de la segunda parte de la última semana que, como ya hemos visto en varios estudios bíblicos y que varios hermanos a través de diferentes programas nos han presentado, tiene que ver con la gran tribulación que pasará Israel en el futuro. Esta huida de los judíos ante las fuerzas de Satanás no es nada nuevo. Jesús describió una situación similar. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en un día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tal vez tú y yo podemos relacionar esto con lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Entonces también se encontraron en un momento delicado porque llegaron a estar atrapados entre el ejército egipcio y el mar. Pero Dios, ¿qué hizo? Intervino para que las aguas del mar se abrieran y pudieran pasar. Ahora en Apocalipsis la referencia puede referirse a aguas literales, pero quizás debe entenderse como un símbolo de los ejércitos o de las fuerzas del mal enviadas por el anticristo contra nosotros, contra los cristianos. Por ejemplo, se usa de esa forma metafórica para referirse al ejército de Egipto, al ejército babilonio o al rey de Asiria. Ante este nuevo fracaso, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Otra vez, Satanás aparece encolerizado, pero en esta ocasión dirige su furia contra un nuevo objetivo, el resto de la descendencia de ella. Y podríamos pensar que se refiere al remanente fiel de Israel, a los 144.000,
pero seguramente sea más acertado identificarlo con todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo. La expresión, ya por último, se fue a hacer guerra contra ellos, sugiere la enemistad de Satanás contra todos aquellos que son fieles a Dios, que obedecen a Dios. No soporta a aquellos que mantienen el testimonio de Cristo en medio del mundo. Implica también que habrá un grupo de creyentes que no serán protegidos junto a la mujer. Y en cuanto a la forma en la que les hace guerra, podemos pensar en la persecución que será descrita en el próximo capítulo. Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Cuando los cristianos, los creyentes, sean privados de la posibilidad de comprar y de vender si no tienen la marca de la bestia. Hoy presentando la mujer, el dragón. Esa mujer vestida de sol, el dragón escarlata, el niño varón que está a punto de nacer y nace, la tercera parte de las estrellas del cielo, Miguel y sus ángeles, el gran águila. Lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 12, versículos del 1 al 17. Si quieres dejarnos algún comentario, te invito a que lo hagas. Déjanos comentarios en YouTube, en Facebook, en WhatsApp, en Telegram. La verdad que son pasajes muy difíciles de entender, pero qué bueno que los podamos poco a poco meditando, poco a poco mencionando. Sabemos que hay audiencia que le gustan estos temas y que poco se comparten, como hemos dicho en anteriores espacios, ¿verdad? Son temas que a muchos nos gusta omitir, porque a lo mejor la explicación es muy difícil y no tenemos una revelación clara. No tenemos a lo mejor ese entendimiento necesario. Por eso qué bueno que podamos pedirle al Señor que nos dé entendimiento para entender estas cosas, que nos abra el entendimiento. Estamos en tiempos finales. Tú lo sabes, ¿verdad? Hay que estar preparados. Yo te invito a que puedas leer este libro de Apocalipsis, poco a poco. Lo que está sucediendo, lo que menciona Apocalipsis, poco a poco se está viendo en la tierra. Hay que estar preparados. Hay que mantener la lámpara encendida. Hay que tener aceite. Cada día hay que buscar más a Dios, ahora más que nunca.